chavales, y bienvenidos de nuevo a la ruta con el Rayito, el trailero en Alemania. Hoy hemos descargado, hemos tenido faena hoy, chavales. Tenemos 38 kilómetros hasta el destino, hasta la última carga que tengo. Y le vamos dando zapato, vamos a hacer la carga. Lo vamos a cargar en un sitio y luego ya nos vamos a la casa. Bueno, nos vamos a descargar lo que hemos cargado. Lo pesado es porque esta empresa donde estoy ahora, pues tienes que ponerle tú las etiquetas, tienes que poner los palés en su sitio, y es que está haciendo como el trabajo del muchacho que trabaja con el torillo. Normalmente eso lo haría el del torito. Pero bueno, hoy ha ido la cosa bien, se me ha pasado el tiempo volando. Aunque no haya tenido una ruta de esas de las que me gusta a mí, de las largas, aunque no la haya tenido, pues ha estado bien, no ha estado mal. Entonces, chavales, y he visto en la última descarga aquí, he visto un hombre que tenía un defecto en la mano, tenía unos problemas con la mano. Entonces digo, esto voy a hablarlo con mis compañeros. Y este tema me gusta de Alemania porque están dando la oportunidad de trabajar a la gente discapacitada. Aquí en las empresas que vayas es muy normal ver personas discapacitadas trabajando normalmente, como tú, como yo, como cualquiera, sin reparo, sin decir, bueno, él lo está cuidando, que tiene un puesto así mejor para él, para que no están como echándolo del lado, como en otras partes. En otras partes parece que a la gente que tiene alguna discapacidad, pues la echa de lado así, no cuentan con ella, ya la tratan. Y más como en España pasa, dice, sí, nosotros te queremos, pero cuanto más lejos mejor. Así es. Así es más o menos como funciona la cosa por España, digo yo, mi opinión. No me juzguéis por eso, porque no quiero que me juzguéis. Esto es en base a lo que yo he visto. Entonces, eso sí es una ventaja que le den la oportunidad a la persona que ha tenido una desgracia en su vida. Y claro, pues, ¿por qué tienes que hacerla a esa persona que se sienta mal, que se sienta inútil, que se sienta... ¿Qué pasa, hombre? Que se sienta inútil, que se sienta de más. O así, trabajando aquí, es como que no nota el problema que tiene, y así es mucho más fácil la vida para esa persona. Porque si todo el día te recuerdan que te falta una mano, que te falta un pie, o que has tenido una operación, incluso personas que no están muy bien de la cabeza, vamos a decir así, incluso esa persona tiene la oportunidad de trabajar aquí. Y eso está muy bien, yo lo veo muy bien, porque son personas y se merecen una oportunidad en la vida, igual que todos nosotros. Y se merece a no notar esa diferencia. Vamos a dejar que pase. Entonces, aquí se cuida mucho ese tema. Y me gusta, porque... Por ejemplo, en España, las personas con discapacidad la ve trabajando en el 11, la ve trabajando en sitios concretos. O sea que es un poco marginalizado. Las personas discapacitadas son un poco marginalizadas. Y te sientes un poco marginalizado.
en esta situación. Y eso, pues no estoy muy de acuerdo, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Así que ese era el tema que quería hablar hoy con vosotros. Espero que os guste. Dale a like, dale a suscribirte. Y ya nos vemos la próxima vez, chavales. GoPro, para vídeo.